lo siguiente. El expresidente Donald Trump y sus aliados, incluyendo a reconocidos abogados, tienen hasta el próximo 25 de agosto para entregarse voluntariamente a las autoridades del condado de Fulton, en Georgia. En la imputación de 41 cargos, es acusado por crimen organizado y conspiración por tratar de intervenir en los resultados de las elecciones del 2020. Mi compañera Dayane López está aquí con todos los detalles. Dayane, buenas noches. José, muy buenas noches. Se acusa al exmandatario de ser el jefe de una organización criminal que formaba parte de una amplia conspiración para anular su derrota electoral en el estado de Georgia, incluso mucho antes de las votaciones. Ahora bien, Trump, tras las acusaciones, no ha dejado de atacar en redes sociales al gobierno de Biden y aseguró que dará una mega conferencia de prensa este lunes para demostrar que todo esto es falso. Con un límite de 10 días para entregarse, las expectativas sobre lo que le espera a Donald Trump se vuelven sobrias. Esto por su estatus de expresidente. Su proceso de rendición será diferente del resto de los 18 imputados y en coordinación con el servicio secreto. Normalmente se exige que la persona vaya personalmente y se presente y entonces le toman las huellas dactilares. No sé si le vaya a tomar la fotografía que se le toma a los acusados regularmente. En los casos federales no se lo hicieron. Se espera que Donald Trump se entregue en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia. Aunque la pregunta clave es cómo será su proceso de entrega y su arresto posterior. Se tiene que presentar, si no lo arresten, se tiene que presentar ante la fiscalía y el juez de Fulton County, donde le pondrán las condiciones para que pueda estar libre mientras que se espera el juicio. Y entonces ahí comenzará la defensa. A su vez, a lo largo de este día, el exmandatario Trump en su red social se ha dedicado a atacar a la fiscal Fannie Willis y al presidente Joe Biden, señalándolos como mentirosos. Por otro lado, de acuerdo con el abogado Peñalver, la fecha para el juicio podría demorar hasta después de las elecciones del 2024. Le ha hecho un gran favor a la historia porque se ha detallado todo el proceso de la conspiración desde antes de las elecciones. Sin embargo, a pesar de las evidencias, podría haber un giro distinto. Esto de acuerdo a este experto, ya que además de sus abogados, están sus seguidores y él explica por qué. Es una defensa de relaciones públicas que lo están persiguiendo por razones políticas con vista a conseguir ese un miembro del jurado que cuando llegue el momento del juicio diga: yo no voy a votar para que lo encuentren culpable. A pesar de que este caso de Georgia contra Trump y sus 18 aliados es el más extenso, complejo y con evidencia considerable, el exmandatario podría recibir una condena de prisión de 5 años. Mientras tanto, los expertos señalan que Donald Trump podría continuar su candidatura presidencial. Esto a pesar. José. Muchísimas gracias, Dayane. Muy buenas noches.